Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Lady. Hola, Mariluz. ¿Cómo van? Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, todo muy bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bien. Todo muy bien. Muchas gracias. Esperamos 2 minuticos a ver si llegan más. Vale, sí, señor. Listo, profe. Listo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que arranquemos como para que nos rinda, porque pues ustedes llegaron a tiempo y no los voy a castigar por eso. ¿Listo? Bueno, mi nombre es Alexander Duque. Yo manejo todo el componente. Hola, Patricia y Fabián, qué pena, no los había visto. ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Bien, bien? Bien. Qué bueno, me Hola, profe, alegro. buenas noches. Hola, Fabián, ¿cómo vas? Bien, profe, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Bueno, entonces les comentaba que, bueno, yo dentro de la facultad manejo todo el componente tributario. Entonces, digamos que vamos a ver la parte de impuestos departamentales, luego pasaremos con impuestos nacionales, procedimiento tributario, planeación tributaria, consultoría tributaria, es decir, todo lo que tiene que ver con el componente tributario, y eso es bastante bueno. ¿Listo? Ese componente tributario, digamos que se convierte como en columna vertebral de nuestra carrera. ¿Sí? No solo por lo relevante que termina siendo, sino realmente por lo trascendental que termina siendo para las finanzas públicas de nuestro país. Entonces, pues terminamos jugando un rol muy importante en la sociedad. ¿Listo? Entonces, partiendo de ese hecho, qué pena, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación? No. No, profe. Ok, ya se las comparto. ¿Y ahí ya la ven? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, básicamente esta primera sesión yo la utilizo mucho, es para explicar la estructura del curso, para decir, digamos, cuáles son las reglas del juego, cómo está estructurada la materia, cómo lo vamos a desarrollar, qué son las actividades que hay que trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es el momento preciso para que
hagamos acuerdos para que me digan, bueno, esto no me gusta, ¿por qué no creamos otra actividad, etcétera, etcétera? Y lo digamos que lo podemos debatir, ¿listo? Entonces, partiendo de ese hecho, digamos que lo primero que hay que decir es hablar acerca de lo que es el calendario académico en la institución. Este calendario académico está organizado de la siguiente manera. Tenemos la primera unidad que arranca, bueno, a ver, realmente arrancó el día de ayer, el 24 de julio, y se prolonga hasta el 13 de agosto. ¿Qué pasa el 13 de agosto? Sucede que yo hago solo dos actividades, un taller y un examen. ¿Listo? ¿Por qué el examen? Porque es que si no hago el examen, me la pasaría haciendo actividades cada rato y pues también eso es agotador. Pues para ustedes, porque pues yo las califico y no, pero ustedes sí se desgastan mucho. Entonces, lo que hago es un taller, ese taller me lo pueden entregar hasta el 13 de agosto, ¿sí? Y el examen, que son 10 preguntas de selección múltiple, de falso verdadero, preguntas de relaciona el término de la izquierda con la definición de la derecha, etcétera, etcétera. Así son las preguntas del examen. Es un examen, como les digo, de 10 preguntas. Es, digamos que hay que leer muy bien, es lo único que les pido. Y son preguntas que salen del contenido que está publicado en la plataforma, que ya lo vamos a examinar, y de las sesiones sincrónicas que hacemos nosotros en clase. Entonces, básicamente, esa es la fuente de las preguntas que salen de los exámenes. ¿Listo? Ese 13 de agosto se habilita el examen, ¿sí? Solamente va a estar habilitado ese día, desde las 00 horas del 13 de agosto hasta las 23 y 59 del 13 de agosto. Y usted se preguntará por qué, yo le voy a decir, son estudiantes y yo también fui estudiante. Entonces uno, digamos que, y más en esta metodología virtual, que aunque ya hay muchas herramientas que le permiten a uno vigilar el examen, pues tampoco es la idea, ¿sí? Pero sí más bien como que usted sea consciente de su proceso de formación y lo haga conciencia, ¿listo? Entonces, el taller lo pueden entregar hasta el 13 de agosto, no significa que no lo puedan entregar antes, lo pueden hacer, pero el plazo máximo es hasta el 13. Y el 13 se habilita el examen, ¿listo? La unidad número 2 inicia el 14 de agosto y se prolonga hasta el 3 de septiembre, la misma historia. Hasta el 3 usted me puede entregar el taller de la unidad 2 y el examen se habilita el 3 de septiembre desde las 00 horas hasta las 23 y 59. Y la unidad 3 arranca el 4 de septiembre y se prolonga hasta el 17 de septiembre. Lo mismo. Hasta ese día usted me puede entregar hasta el 17 de septiembre, me puede entregar el taller y el 17 habilitamos el examen para que lo puedan responder. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Perfecto, bien, Sí, gracias. profesor. Ok, gracias. Bueno, ¿cómo está estructurada la materia? Básicamente, la unidad número 1 se denomina generalidad del. Ay, aquí me equivoqué, permítame. Porque esto es de procedimiento tributario. Sí, señor, esto es de procedimiento tributario, permítame, que ya tengo acá. Básicamente, la materia está distribuida de la siguiente manera. Tenemos la unidad número 1, en donde vamos a ver todo lo que está relacionado con la hacienda pública, ¿ok? ¿Qué es la hacienda pública? ¿Qué papel juega dentro de las finanzas públicas del país? ¿Por qué resulta ser tan importante y juega un papel tan relevante dentro de la economía nacional? Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la definición de la hacienda pública, cuáles son sus funciones básicas. ¿Y cuáles son los instrumentos de política económica? Pues aquí vamos a ver mucho temas que, digamos que en el argot popular los escuchamos de pronto en noticias, que el marco fiscal de mediano plazo, que los gastos que produce el gobierno nacional central, ¿qué es todo eso? Lo vamos a definir, lo vamos a tener claro. ¿Por qué? Porque aquí estamos cimentando las bases de lo que va a ser los siguientes cursos que vamos a estar desarrollando a lo largo de la carrera. ¿Listo? Las actividades a desarrollar son un taller conceptual, como les decía, que tiene un peso del 50% de la nota, y el examen de la unidad 1, que tiene un peso también del 50% de la nota. Son las dos únicas actividades.
Yo no les pido foros, ese tipo de cosas, pues no, digamos que a veces es chévere, pero también uno entiende que ustedes trabajan, muchas son madres o padres de familia, y entonces en ese caso, pues le toca llegar a la casa y que los niños, que las tareas y luego, qué sé yo, que el almuerzo del siguiente día, ese tipo de actividades, y a eso le agrego yo un foro que me lo tiene que contestar dentro de 3 horas y si no, entonces le pongo mala nota, pues no se trata de eso, ¿listo? Entonces, solamente dos actividades como para que estén también tranquilos y se puedan programar para desarrollarlas bien. ¿Listo? La unidad número dos se denomina generalidad de los impuestos departamentales. Aquí vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación de los impuestos en Colombia, lo que es la ordenanza departamental y cuál es el papel que juega dentro de la creación de impuestos a nivel departamental y municipal. Es decir, eso se conoce como los impuestos territoriales. Entonces, ¿cuál es el papel que desempeña o cuál es el papel que juega la ordenanza departamental dentro de los impuestos territoriales? ¿Cuáles son las generalidades de esos impuestos? ¿Cuáles son los presupuestos de los impuestos? ¿Qué es eso del sujeto activo, del sujeto pasivo, las bases gravables, el hecho generador y las tarifas? También hay un taller práctico que tiene un peso del 50%, miércoles, y un examen. Pero aquí ya el examen tiene una característica bien importante y es que es acumulativo, es decir, van a salir preguntas tanto de la unidad 1 como de la unidad 2, ¿listo? Y tiene un peso también del 50% de la nota, ¿listo? Y la unidad número 3 se denomina breve acercamiento a los diferentes tributos departamentales. Aquí hablaremos acerca de las clases de impuestos más que departamentales, territoriales, ¿ok? Es decir, vamos a ver ese mix entre departamental y municipal. Entonces, hablaremos acerca de lo que son las loterías, el impuesto al consumo de cerveza, licores, cigarrillos, la gasolina, que es tan importante y que nos está apretando tanto hoy en día el bolsillo, todo lo que tiene que ver con el impuesto de registro. Uno es que no es tan relevante, pero que a nivel territorial, pues tiene cierta importancia, que es el degüello de ganado mayor y menor. ¿Listo? Aquí vamos a evaluar por medio de un taller práctico también, que tiene un peso del 50%, y el examen que es acumulativo tanto de la unidad 1 como de la 2 y de la 3. ¿Listo? Entonces, esas son las actividades y las temáticas que vamos a desarrollar. ¿Qué les parece? ¿Qué le quitan? ¿Qué le ponen? ¿Cómo lo ven? Realmente, profe, está súper interesante. Ok, bien, chévere, listo, Está muy Lady. bien. Ok, muchas gracias. Entonces, ya habiendo visto esa estructura de cómo vamos a manejar la materia, miremos cómo está estructurada la plataforma y cuáles son los contenidos que están ahí publicados. Y aquí vamos a empezar a tener sorpresas, de pronto para algunos sorpresas malucas, para otros de pronto unas sorpresas chéveres, pero pues vamos a manejarlo, listo. Pero lo primero es la información del espacio académico. Acá pues digamos que viene todas nuestras clases, yo las programé los martes de 6 y 30. ¿Por qué 6 y 30? Porque muchos de ustedes salen a las 6 y esto pues básicamente lo he hecho es porque los estudiantes me han dicho, no, profe, a las 6 de la tarde yo me tengo que conectar por celular y voy en el Transmilenio, voy caminando y lo que hacen es que se exponen a que le quiten el celular y con todo este signo, con esta sensación de inseguridad que estamos viviendo en todo Colombia, pues no es como tan chévere eso. Entonces lo que yo hago es les digo, mire, no se preocupen, no se ponga a correr, no se ponga a desesperarse y a tratar de conectarse. Si yo esto lo grabo, yo lo grabo, lo descargo y lo subo a YouTube y se los publico, ¿con qué objetivo? Para que cualquiera lo pueda ver, ¿listo? De ustedes, ¿ok? Entonces, no les va a pedir que, ay, que usted no está autorizado para ver el video, nada de eso. ¿Por qué? Porque está en YouTube. ¿Listo? Entonces lo va a poder ver en cualquier momento y lo va a poder ver tranquilamente. Entonces, si de pronto usted ve que no se puede conectar a la sesión, mire, yo no llamo a lista ni les pongo problema por eso, tranquilos. Me interesa más su seguridad, que llegue bien a casa, ¿sí? Y si se puede conectar de una manera tranquila, que va a disfrutar y que va a aprender, pues va a ser mucho más chévere estar ahí conectado en un Transmilenio en donde se mueve y no lo dejan escuchar y se sube el que vende papas, el que toca música, etcétera. Entonces, pues no es el ambiente más agradable. Ni usted aprende y si va intranquilo ahí tratando de ponerme cuidado. Entonces, no haga eso más bien. Se conecta,
El sábado en la mañana se toma un buen cafecito y ve el video de una manera mucho más tranquila, ¿listo? Obviamente a mí me gusta que estén acá en clase, ¿por qué? Porque es que ustedes preguntan, a ustedes les genera inquietudes y más en este tema tributario que es tan extenso y que en Colombia cambia cada año. Entonces, siempre les digo, escogimos una carrera que es cambiante, una carrera que demanda mucho tiempo de lectura, que demanda mucho, mucho tiempo de dedicación, precisamente por esos cambios que hay, pero gracias a esos cambios es que somos tan apetecidos en el mercado, tanto a nivel laboral como a nivel de consultoría, de asesoría, de auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso es chévere, nos cuesta más trabajo, pero ese es el plus que tenemos, ¿ok? Que el gobierno cambia esas normas a toda hora y eso hace que estemos, por un lado, actualizados, pero por un lado, que aseguremos el trabajito. ¿Listo? Entonces, véanlo desde ese punto de vista. Entonces, aquí tienen, digamos que si usted no, yo sé que todos organizan su calendario a través de Teams y es muy chévere y es mucho más fácil, pero si de pronto usted no se pudo conectar, que Teams no le abrió, que no se pudo, ok, entre a la plataforma Brightspace, acá en información del espacio académico, aquí en tu clase en vivo, aquí digamos que usted simplemente le da clic a este botón y se conecta o escanea este código QR y va para adentro, va para esta sala de una vez directamente, listo. Nuestras sesiones, como les decía, pues va de 6 y 30 a 8, yo me tomo la hora y media porque el tema es bastante grueso. Y tenemos unas sesiones de tutoría. Yo puse acá, como para que en la universidad no me fueran a regañar, que va a ser el martes, la tutoría los martes de 7 y 45 a 8. En 15 minutos, yo prefiero esos 15 minutos tomármelos y desarrollar todo el contenido y que ustedes queden con toda la información. Y más bien, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, yo voy a crear una salita los jueves de 6 a 8 y usted se conecta y ahí nos vemos. Y si tiene alguna inquietud, pues con toda confianza, ahí la abordamos. Solamente es para esas clases que son en la franja de las 6:30 a las 8, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Porque de pronto usted ve otra materia conmigo y pues ahí en esas, si es una materia de 8 a 10, yo no hago eso. Ahí sí lo hago la sesión de tutoría al final. Si es que tienen preguntas, por lo general, pues eso no es que ocurra, pero si tienen algún tipo de inquietud, pues ahí lo podemos ahondar. ¿Listo? Aquí viene pues una descripción mía, un video y la guía didáctica que fue la que acabamos de explorar en donde está toda la estructura del curso. ¿Listo? La unidad número uno tiene los siguientes componentes. El contenido, básicamente acá en el contenido usted se va a encontrar con una ruta de aprendizaje. Una ruta de aprendizaje es que viene estructurada semana por semana, en donde le va a decir a usted qué es lo que debe leer o qué debe ver, si es que hay videos publicados, para que pueda llevar una secuencia ordenada y asimismo le sea mucho más fácil estudiar. ¿Listo? Entonces, en la semana número uno, que es esta en la que estamos, hay que ver, esto es un video que habla acerca de la historia de los impuestos en el mundo. Esto no es solamente de Colombia, esto es de todo, esto viene desde la época, qué sé yo, de Abraham, de la Biblia, todo ese tipo de cosas. Desde esa época se están cobrando impuestos. Entonces vamos a ver un poquito ese video que habla acerca de esa historia de los impuestos a nivel mundial. Hay que leer un artículo de esta revista, Principia Iuris, es una revista muy jurídica, es ladrilluda de leer. No la vaya a leer de noche, no la vaya a leer entre las cobijas. Levántese temprano, tómese un buen café y póngase a leer esa revista que es bien interesante, pero no le voy a decir mentiras. Es ladrilluda en el sentido en que es muy técnico, jurídico. Entonces, pues va a tener que de pronto buscar significados de palabras y todo esto como para poder entender realmente lo que nos quiere transmitir a través de ese artículo. Y viene un texto en inglés. Realmente son cinco textos en inglés a lo largo de las tres unidades. Importante esto. La universidad, y no solamente la universidad, el mundo entero, el mundo laboral hoy en día demanda profesionales con mínimo el dominio de dos idiomas, el español y por lo general el inglés, que es de mucha más cobertura mundial. Entonces, partiendo de eso y por recomendación de los pares académicos del ministerio, nos solicitaron que publicáramos material en inglés para que ustedes lo leyeran y se fueran habituando a eso.
Y usted me va a decir, pero yo hasta ahora estoy entrando a la universidad, yo nunca he visto inglés o lo vi, nunca lo entendí. Eso es comprensible. No le estoy pidiendo que se estrese y que trate y se esfuerce sola. No, pero sí digamos que hay que empezar a mirar cómo a desarrollar estrategias para poder abordar un documento en inglés. Entonces, básicamente, este libro, son Problems of the Management of State and Public Sector Land, es básicamente un documento que habla de algunos problemas de la administración del Estado, digamos que de las finanzas públicas de un Estado. ¿Cuáles son esos problemas a los que no solamente Colombia se ve abocado, sino todos los países lo viven de cierta manera? Entonces, básicamente aquí lo que hago es, les publico el contenido, pero ¿qué les recomiendo? Desarrolle una estrategia. A mí me ha funcionado y me ha funcionado bien, y es, léase el documento, léase párrafo por párrafo. Se va a demorar, pero al comienzo le va a costar, ¿sí? Pero ya después usted lo va a tener como un hábito y le va a ser mucho más fácil abordar las clases de inglés y todo esto. ¿Por qué? Porque ya tiene un bagaje, ya por lo menos conoce terminología, ya más o menos la entiende. Entonces, trate de hacer lo siguiente. Léase un párrafo, tradúzcalo usted al español, escríbalo, ¿sí? Y luego tome ese párrafo y tradúzcalo a través de Google Traductor o de alguna herramienta de inteligencia artificial para cotejar eso que usted tradujo sin necesidad de meterse inicialmente con un Google Traductor, sino empiece usted a foguearse, ¿sí? Ese primer párrafo, y ay, pucha, sí, claro, aquí no sé cuál es el significado de esta palabra, deje el huequito, siga traduciendo, y va practicando, ¿ok? De esa manera, coteja lo que le da la traducción y empieza a mirar en qué falló y así va usted habituándose. Eso es bien importante, empezar a desarrollar ese tipo de estrategias o de hábitos para poder aprender un idioma. ¿Listo? Y luego en la semana número 2 hay dos documentos, uno que se llama la Hacienda Pública en la Constitución. Es decir, aquí básicamente lo que estamos mostrando es, mire, el tema tributario no es solamente un tema de carácter, es decir, que se le ocurrió a un gobierno, sino que viene desde la Constitución, desde nuestra Carta Política, es decir, tiene una base jurídica y una base constitucional bastante fuerte. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos bastante claro y pues de esa manera lo podamos desarrollar. Luego viene lo que es la economía colombiana. Vuelvo y le digo, la parte fiscal y económica van muy de la mano, lo uno depende de lo otro, es decir, si no recaudamos tributos, pues no tenemos en qué invertir y cómo mover esa economía colombiana. Entonces, van de la mano y vamos a tratar de mirar cómo es que eso encaja. Y en la semana número 3, hay que leer el documento denominado Nociones Generales del Derecho Tributario, también es medio ladrillo, ahorita lo vemos. El otro documento es Colombia Individual, Other Taxes en inglés. Y ABC jurídico. Este es como un medio diccionario ahí chiqui, pero que les va a servir. ¿Listo? Entonces, básicamente acá, a nivel de los recursos digitales, está la historia de los impuestos en el mundo. Es un video chiquito de 9 minutos, en donde le narra que, cómo ha ido evolucionando el tema impositivo a nivel de la historia de la humanidad. ¿Listo? Es pequeño y es, digamos que, importante, sí, que usted tome nota de eso, ¿sí? Sea en un bloc de notas, en un Word, en algo. Tengo un documentico que cuando usted tenga que estudiar, no tenga que volver a verse ese video otra vez porque es cansón, ¿sí? Y este es de 9, pero hay videos de 1 hora, hora y media, imagínense. Entonces, más bien usted, en la medida en que lo va viendo, va tomando sus propios apuntes, de manera tal que el día que vaya a estudiar, simplemente se remita a ese Word y lo lee, y ya lo asimila, ¿listo? Porque yo también entiendo. Uno no se aprende un video de un momento con una sola vista. Hay cositas que le quedan un vacío y ese vacío pues habrá que buscarlo, habrá que consultar otras fuentes para poder despejar esas dudas. Luego, bien, importante, bueno, aquí se lo voy a hacer ver. Este documento se llama, bueno, la revista de Derecho Principia Iuris. Aquí ustedes ven que hay un vínculo, se denomina ver recurso, pero aquí hay otro, ¿sí? Yo no confío mucho en este vínculo. ¿Por qué? Porque para encajarlo en esa cajita, uno a veces para que entre, lo parte. O sea, yo le doy enter y parto la URL. Entonces, básicamente, cuando usted le da clic a una parte de la URL y por lo general, pues eso está rota esa dirección, le dice vínculo, archivo no encontrado.
Entonces, no se confíe de este vínculo. Dele con toda confianza a este vínculo que dice ver recurso. Ese funciona perfectamente. Le da ver recurso y él lo lleva directamente al artículo de la revista que tengo publicado ahí para ustedes. Importante también, descargue ese material, ¿sí? Aquí está para que lo descargue en PDF, ¿sí? Usted descárguelo, guárdelo, crea una carpetica y que haya impuestos departamentales, unidad 1, y allá mete todos los contenidos de la unidad 1. ¿Por qué? Porque somos colombianos, dejamos todo para última hora, y usted va a estar el día 13 de agosto corriendo y saltando matones, como dicen las mamás, buscando, preciso, imagínese, ese día se fue la luz en su barrio, o con esa forma de llover ahora, entonces un deslizamiento y se llevó las torres o los postes de la luz y eso se llevó el internet, mejor dicho que usted vara, no tiene cómo conectarse, entonces va a empezar a sufrir. Si usted tiene ese material descargado en su equipo, simplemente accede a él, lo lee, saca el resumen, lo que tiene que hacer, estudia y saca adelante tanto el examen como el taller. Y salió eso. No tuvo que echar mano del internet para nada. ¿Listo? Entonces, bien importante. Frente a los videos, ¿qué hago? Coloco el título en un Word o en un bloc de notas, coloco el título del video y le coloco ahí la dirección del video. De manera tal que guardo eso. Si no vaya a descargar el video porque eso ocupa mucho espacio y se le va a llenar el disco. Entonces, no se justifica. Pero los documentos sí se los recomiendo que lo descargue. Después, cuando acabe el periodo, ¿usted qué hace? Ahora hace una cuentica en Gmail o aquí en la misma de Microsoft, en Outlook, sube ese contenido a la nube y libera espacio en disco y vuelve y hace la misma mecánica para el siguiente periodo. ¿Listo? Entonces, este documento, son 42 páginas, ustedes me van a matar. Son 42 páginas, pero mire que la letra no es tan fea, no es tan chiquita, no es como tan que ese papel amarillo que parece como que estuviera leyendo para un documento bien viejo. No, este es un documentico bien elaborado, solo que sí tiene terminología muy técnica, jurídica. Es lo único, ¿sí? Pero el resto la lectura es bien interesante. El otro contenido, bueno, el documento en inglés, son Problems of the Management of State and Public Sector Land. Entonces, es un documento, un PDF en inglés, son 5 paginitas, pero que básicamente lo que hace es que nos empieza a mostrar, hace un análisis de esos problemas comunes que tiene la administración pública en cualquier país, ¿ok? Entonces aquí comienzan a analizar Azerbaiyán, Lituania, Latvia, Noruega, Polonia, Eslovaquia, Turquía, Ucrania, Finlandia, Alemania, Nepal, Rusia, Eslovenia, Suiza, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Casi nunca sale Colombia porque siempre somos de los últimos, o por lo general en los rankings, mire usted que en esos rankings por lo general estamos ahí en la mitad, o sea, hay como que ni para arriba ni para abajo, pero ahí nos mantenemos como ese estudiante mediocre que no da todo el esfuerzo porque, ay, qué mamera, sí, pero no se va, no se deja arrastrar porque dice, no, me están pagando en la empresa, o saqué un crédito, o tengo que sacar el título. Entonces, como que se mantiene ahí en la mitad, eso es malo, ¿sí? Trate siempre de llegar al primero, a ser entre los 10, entre los 5 mejores que se destaque, ¿ok? Y eso para todo. Ah, esa es la mentalidad que deberíamos tener en Colombia. Pero nosotros nos conformamos con, o sea, hasta para lo malo. En la corrupción estamos ahí en la mitad. Ahí puesto 90, 95, ¿sí? Los países con mayor, corrupción ya, con mayores problemas fiscales, también estamos ahí en la mitad. Y ahora que estamos en la OCDE, pues más vergüenzas pasamos porque nos medimos con economías bien fuertes, las primeras economías del mundo, y nosotros siempre estamos allá de último. Pero por lo general México no nos deja solos. Entonces, este es un documento, son 5 paginitas, es bien chévere para que lo lea y trate de hacer y utilizar esa estrategia que le digo, trate de navegar estos vínculos que aparecen aquí que nos muestran, ¿sí? Eso es información adicional que le va a servir y le va a dar un complemento a la lectura que está haciendo, ¿okay? Y usted va a decir, pues, tan bobo y va a seguir mandando a leer más en inglés. De pronto sí, pero va a darse cuenta que después se le va a convertir en un hábito, ¿ok? Entonces, ya hemos visto estos dos documentos. El otro documento se denomina la Hacienda Pública en la Constitución. Si se dan cuenta, hasta ahorita todo funciona de maravilla, ¿sí?
Puede ser que de aquí a una semana, en 15 días, en un mes, puede que no, pero si llega a pasar, por ejemplo, las organizaciones donde están publicados estos, en donde están alojados estos documentos, puede que cambien la dirección, cambiaron de servidor, cambiaron de proveedor de internet, eso hizo que cambiaran las rutas, que cambiaran las IPs, etcétera, etcétera. Ahí ya le va a dar uno clic a ver recursos y pum, dice no, no funciona. Me cuenta, me dice, hey Alex, este documento ya no está disponible, pero si usted es juicioso y lo está corriendo, lo está navegándolo al tiempo que yo lo estoy haciendo acá y lo va descargando, ya no va a sufrir de eso, ¿ok? Pero si llegase a pasar, simplemente me avisa, me dice, hey Alex, tal documento no funciona o eso, ok, entro y miro a ver cómo lo busco y se lo vuelvo a publicar, listo. Este es un documento que habla acerca de los principios constitucionales del derecho de la hacienda pública y jurisprudencia comparada. Son 25 páginas, pero es una lectura más bien amena. Mire que tiene algo de diseño, eso lo hace como más chévere para leer. Y acostúmbrese siempre a tomar apuntes. Tome sus propios apuntes, trate de asimilar algo de esa lectura que le quede, pero cópielo en algún lado porque eso es a lo que usted se va a remitir después cuando va a tener que estudiar. No se vaya a volver a leer estos 25 páginas que solo porque tiene que presentar el examen, ¿sí? Le lo leyó una vez y después para volverlo a estudiarlo va a volver a leer. No tiene, no es muy eficiente, ¿ok? Entonces, más bien, si hace una única lectura y sobre esa única lectura toma sus propios apuntes, le va a ir perfectamente bien. ¿Listo? Bien, esto entonces, este documento. Luego viene otro, se denomina Economía Colombiana. Es un documento de la Contraloría General de la República. Es un documento que habla acerca de lo que es la economía colombiana. Está importante y les recomiendo muchísimo, entren a estas páginas, digamos, de la Contraloría, de la DIAN, y suscríbanse. Esta gente publica contenidos como si no hubiera mañana. Sacan newsletter, sacan boletines, sacan noticias, todo eso y nos están informando. Nosotros como contadores tenemos que estar al día en eso. Entonces, si usted se suscribe a sus boletines, usted va a estar enterado de primera mano de cualquier cambio. Y estas son revistas de la Contraloría que son gratis. Entonces, usted puede entrar y consultar eso en cualquier momento. Esta es una revista. Bueno, aquí no me dice de qué año es. Es el número 366. Pero básicamente analiza todo lo que es el problema de la deuda pública en nuestro país. ¿Ok? Es con muy buen diseño. Mire que a pesar de que es una revista de la Contraloría, es una revista hecha para todo tipo de público. No es solamente para economistas o para contadores, no, es para todo el mundo. O sea que su lenguaje es muy fácil de comprender. ¿Listo? Y es bastante interesante, ¿ok? Entonces trate de descargar eso, suscríbase a esos boletines, suscríbase a esas revistas, que esto se le vuelva un hábito de aquí en adelante, porque vuelvo y les digo, vamos, ustedes ya van a ser contadores y van a necesitar mucha información, ¿listo? Viene otro contenido, es un video que habla acerca de lo que son las nociones generales del derecho tributario, de 13 minuticos. No es el video más chévere, no es el video más ameno, no es el más divertido, pero el contenido que transmite es bastante bueno. Entonces se lo recomiendo muchísimo. El otro documento en inglés, Colombian Individual Other Taxes, básicamente es un documento, es como un boletín chiquito que publica la. Ay, se me olvidó cómo se llama esto, PricewaterhouseCoopers. Y digamos que hace un pequeño análisis de todo lo que es el sistema impositivo, pero mire lo que es bien pequeño. Igual aquí usted puede seguir navegando en más contenido que le permita de pronto ahondar en la temática que está leyendo y que está abordando en este momento. ¿Listo? Este es bien pequeñito. Y el último documento que se denomina ABC jurídico, este pues es básicamente un documento muy chiquito, son 6 páginas. En donde pues básicamente nos da como definiciones que tienen que ver con el tema tributario en nuestro país. Entonces, pues le va a servir mucho como para que
pueda entrar a tener unas muy buenas bases para abordar cualquier tipo de documento. ¿Listo? Eso es el material de la unidad número 1. ¿Listo? Entonces, como se dieron cuenta, pues todo funciona, pero hago la salvedad, puede que aquí a 15 días ya alguno de estos no funcione por X o Y motivo. ¿Listo? Entonces me cuenta y lo arreglo. Bueno, a nivel de actividades, está la actividad de la unidad 1. Mire que aquí dice la fecha del 24 de julio al 13 de agosto, es decir, hasta el 13 me puede entregar esa actividad. ¿En qué consiste? Básicamente, aquí en, bueno, esto es por lo que yo estoy con el perfil de docente, pero ustedes le dan clic ahí en asignaciones y lo lleva directamente a lo que es la tarea. Y básicamente aquí lo que nos pregunta es, o la actividad consiste, esta actividad es muy sencilla, dice realizar un mapa conceptual donde el estudiante sintetiza bajo su propio concepto y en forma clara los siguientes aspectos de la hacienda pública. ¿Cuáles? ¿Qué ramos constituyen la hacienda nacional? ¿Cuáles son los agentes fiscales de los departamentos? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener todo tipo de gasto público para ser legítimo? ¿Qué es eso de la cuenta general del presupuesto y del tesoro? ¿Y cómo se forma el presupuesto? Es decir, todo este contenido explicado en un mapa conceptual con el cual pues es el que usted va a desarrollar. Esa es la actividad. Si se dan cuenta, no es nada del otro mundo. Material es lo que tienen, pero de pronto, si usted quiere consultar otro contenido, lo puede hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Aquí hay otro material del Banco de la República, que si ingresan a él, les va a mostrar, si es que es de la mamá del contenido, es un libro de 486 páginas, pero habla todo acerca de lo que es la hacienda pública. Entonces, mire, trate de buscar las preguntitas que le hago ahí dentro de este documento. Es bastante bueno, pero es muy grande. Sí, de pronto tiene cosas muy técnicas. Entonces, trate también de mirar otro tipo de documentos con el cual se puede apoyar. ¿Listo? Pero este material también es gratis. Descárguelo, téngalo ahí. Esto le va a servir en cualquier momento para usted, para un sobrino, para un tío, para cualquier persona, porque es material. A pesar de que es público, no mucha gente lo conoce, no mucha gente accede a ese tipo de contenidos. Entonces, usted tiene la oportunidad. ¿Listo? Eso frente a la actividad de la unidad número 1. Y como les digo, pues esa es, digamos que son dos actividades. La primera, el taller, y la otra es lo que tiene que ver con el examen. ¿Listo? Para el examen, yo el sábado, el día anterior a la publicación del examen, yo les mando un correo, les digo, muchachos, el examen se habilita a las 00 horas, les recomiendo, sigan estos consejos y les mando una presentación con unos tips, con algunas cositas que deben tener presente para que pueda abordar ese examen de la mejor manera posible. ¿Listo? Ese examen, ¿en dónde lo encuentra? Aquí en esta barra azul, este es el menú principal, aquí hay una sección que se denomina cuestionarios. Se le da clic ahí en cuestionarios. Y ahí le van a aparecer los cuestionarios disponibles. ¿Listo? El cuestionario de la unidad 1 para que entre y lo desarrolle. 10 preguntitas. No se vayan a poner a reunirse y que, ay, lo vamos a hacer en grupo porque yo me doy cuenta de eso. Yo miro la auditoría del sistema. Digo, ah, con razón les fue bien, fue que lo hicieron en grupo. Pero aparte, tenga presente que esto es un banco de preguntas. No, las mismas 10 preguntas que le salieron a Lady no son las mismas que le van a salir a Mariluz, ni las mismas que le van a salir a Fabián o las que le van a salir a Patricia. No son las mismas. Pero, pues digamos que a veces ha pasado eso y pues es incómodo tener que decirle, venga, pero ustedes se reunieron y trataron de resolverlo en grupo, les fue mal, sí, tras del hecho. Entonces, no, cada quien haga la conciencia en su momento y bajo lo que realmente sabe. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí con esa unidad número 1? No, mira que se me durmieron. Bueno, No, profe, bien, bien, bien. ok, listo, Fabián. Gracias. Bueno, la unidad número 2 está estructurada de la siguiente manera. El contenido es el siguiente. Entonces, siempre, por favor, fíjense en esa ruta de aprendizaje. Semana 4, vamos a hablar, a leer acerca de lo que son los impuestos en Colombia, cuáles son los principales impuestos nacionales, departamentales, distritales y municipales, y un documentico en inglés. Taxes you need to know about when living in Colombia.
básicamente ahí es un tema, un documento muy colombiano, ¿sí? Acerca de la realidad de los impuestos colombianos, pero hecho para los extranjeros que quieren invertir en Colombia, ¿okay? Entonces, bastante bueno porque es que eso es como cuando uno va a conseguirse una novia. Usted sabe que la pelada le aceptó la salidita a cenar y pues usted se lleva la mejor pinta, usted se aplica la mejor loción, va pues el más pispo del mundo. Así hace Colombia. Colombia también dice, ok, yo no lo voy a decir a los inversionistas extranjeros que aquí hay inseguridad jurídica, que yo como gobierno vivo cambiando las normas cada año, que las reglas de juego se las voy a modificar. Yo eso no lo voy a decir. Entonces ellos camuflan eso y venden al país desde el aspecto tributario de una forma totalmente diferente. El propósito es que usted lo conozca, para que diga, oh, ¿cómo hacen eso? ¿Sí? ¿Por qué hacen eso? Pero es básicamente, es el propósito, que usted vea esa cara bonita de Colombia o de la parte tributaria, que es bien confusa, que es muy robusta, que es ineficaz, que es fea, que todos esos problemas que tiene la parte tributaria nuestra, pero cómo el gobierno la transforma y la vende de una manera mucho más bonita a nivel internacional. En la semana 5 hay que abordar el documento impuestos departamentales, el otro impuestos departamentales que se manejan en Colombia y los impuestos territoriales. Esto es la redundancia de la redundancia, pero es material para que usted lo pueda ir viendo cómo ha ido evolucionando desde la parte impositiva territorial nuestro país. Y en la semana 6, para que se lea el documento Future of Tax Structure and Tax Evasion in Colombia. Es básicamente los problemitas que siempre tenemos en Colombia de evasión y de elusión fiscal y todo lo que tiene que ver con los impuestos en nuestro país. A nivel de recursos digitales, entonces los impuestos en Colombia es un video, ¿sí? 10 minuticos, pero vuelvo y les digo, no es el video más chévere. Desafortunadamente en la parte tributaria no hay un youtuber que diga, bueno, que nos venda la parte tributaria de una manera mucho más agradable. No, esto es más ladrilludo, pero pues hay que verlo. ¿Listo? Principales impuestos nacionales, departamentales, distritales y municipales. Este es un documento que, pues básicamente, nos cuenta de una manera mucho más clara, sin tanto tecnicismo, sino de una manera mucho más coloquial, cómo están conformados nuestros impuestos en el país. ¿Listo? Viene también otro documento. El documento en inglés, veámoslo. Es un documento más bien pequeño que habla acerca de por qué necesitamos saber acerca de lo que implica vivir en Colombia. Entonces aquí nos habla del real, del, digamos que del impuesto predial en nuestro país. Habla acerca de lo que es el impuesto a la renta. Habla acerca de impuesto a las ganancias, el IVA, ¿sí? El impuesto de industria y comercio, en general todos los impuestos. Pero mire que es de una manera muy chiquitica y usted de pronto como inversionista en el exterior dice, ah, no, eso es fácil allá. Mire que ahí me explica entre renglones lo que son los impuestos. Pues yo le hago e invierto en Colombia. Pero cuando ese inversionista llega al país y se da cuenta de esta recocha, dice, no, miércoles, ¿en qué me metí? Obviamente ningún inversionista lo hace así a la topa tolondra, pero pues digamos que vale la pena conocer esta forma en la cual el país se vende o se muestra en los mercados internacionales. Impuestos departamentales, otro video de 5 minuticos. Este ya es mucho más didáctico con muñequitos y cositas, pero pues es chévere. Otro documento en inglés, las características de lo que es la estructura y la evasión de impuestos en nuestro país. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué tenemos ese flagelo en el país? Entonces, básicamente aquí, este es un documento de la Universidad Externado de Colombia. Viene bien desarrollado. No es que sea tan largo, pero es como para leerlo. Vuelvo y les digo en la mañana. No vaya a hacer eso en la noche. Jamás se vaya a poner a leer en la noche debajo de las cobijas un documento tributario porque le va a pegar la súper arrullada. Y se va a levantar al otro día fresquito, más bien duerma tranquilo y al otro día con toda la energía se levanta y lo lee. ¿Listo? Entonces es bien chévere para que lo pueda consultar. ¿Listo? Impuestos territoriales, ver recurso.
Es un documento de la Universidad Remington, en donde, pues, digamos que es bien importante también conocer la manera como la cual otras instituciones abordan el mismo contenido que estamos desarrollando nosotros. ¿Listo? Lo puede descargar, lo puede tener ahí a la mano y va a encontrar, este es un muy buen material, muy bien desarrollado, con muy buenos contenidos. ¿Ok? Impuestos en Colombia, ver recurso. Este es el documentico que les digo que también hace parte, mire, la marca Colombia. Entonces, ¿cómo Colombia se vende al exterior? Entonces, ¿cuáles son los impuestos en Colombia? Trata de explicarlos de una manera mucho más clara. Aquí usted le da clic al capítulo 7 y lo lleva a todo ese régimen tributario colombiano, pero maquillado, de la forma más bonita en la cual lo pueden vender en el exterior. ¿Ok? Y esos son los contenidos de esta unidad número 2. Las actividades a desarrollar. Entonces, aquí aparece 24 de julio al 3 de septiembre. La actividad es la siguiente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente en esta actividad. Hay que elaborar una liquidación de un impuesto vehicular en el formato del departamento que usted seleccione. Si usted está en Antioquia, seleccione el formulario del impuesto de Antioquia, o si está en Bogotá, le sirve el de Bogotá y trate de liquidarlo. Ahí viene con las instrucciones. Lo importante de esto es lo siguiente. Aplicar los conceptos tributarios para el reconocimiento de cada uno de los ítems que se mencionan en el formato. Entonces le dice cilindraje, ¿ok? Modelo. ¿Qué más es lo que dice? Cilindraje, modelo, capacidad, etcétera, ejes, todo ese tipo de cosas, porque dependiendo de esas características, el impuesto varía en su cálculo, ¿ok? Entonces hay que abordar bien eso para poderlo comprender y poder desarrollar bien el ejercicio. Igual, aquí hay contenido que le sirve para eso. Aquí hay un ejemplo de formulario de impuesto vehicular. Aquí hay el decreto de cómo se liquida ese impuesto acá en Bogotá. ¿Cuál es la declaración del impuesto vehicular? Aquí hay ejercicios, liquidación de impuesto de vehículos automotores y el problema de la sobretasa a la gasolina. Entonces, ese segundo punto es aplicar los conceptos tributarios. El tercero es aplique los conceptos de las temáticas abordadas en los encuentros sincrónicos y los materiales de apoyo. Cuarto, seleccione un departamento de la región o del distrito capital en el que se investigue qué impuestos de la categoría de impuestos territoriales se cobran hoy en día. Esto cambia. Hoy puede que estemos cobrando un impuesto de estampilla, al otro año lo quitaron, al otro año lo aumentaron. Todo eso cambia drásticamente. Quinto, con base en la pregunta anterior, la número 4, ¿cuánto dinero recauda ese departamento por concepto de cada impuesto? Eso lo va a encontrar en internet. Montos recaudados por el departamento del Guainía, montos recaudados tributarios por el departamento del Tolima, etcétera, etcétera. Así los va a encontrar. Sexto, aquí ya es, dice lo siguiente. El impuesto a la gasolina y el ACPM es muy polémico en Colombia porque encarece los costos de los combustibles. Y partiendo de esa premisa, ¿qué piensa de ese impuesto? ¿Qué le parece ese impuesto? Realice un ensayo en donde exprese su opinión al respecto. ¿Ok? Aquí hay un material que le sirve para eso. El problema de la sobretasa a la gasolina y análisis del subsidio a los combustibles. Entonces ahí tiene el material con el cual puede desarrollar los ejercicios y aparte el ensayo. ¿Listo? Preguntas que tengan ahí. Por ahora no, profe. Hasta el momento ninguna, profe. Ok, bien, perfecto. Eso frente al taller y el examen, vuelvo y les digo aquí en la sección de cuestionarios, yo les mando un correo con instrucciones y les digo que ya está habilitado y simplemente cuando lo vayan a contestar, entran a cuestionarios y ahí les va a aparecer el examen publicado. ¿Listo? Y ahí le dan clic y siguen las instrucciones que van apareciendo ahí en la plataforma. Unidad número 3.
La ruta de aprendizaje. Entonces, en la semana 7 hay que leer el documento de impuestos territoriales, los impuestos territoriales en Colombia y la inequidad social, la voluntad de la clase dominante dirigida en ley, y Legal Right to do Business in Colombia, y en la semana 8 un solo documento denominado Bases para la gestión del sistema presupuestal territorial. Esos son los documentos. Impuestos territoriales viene del documento de la Universidad Remington que vimos en la unidad pasada. Aquí aparece. Entonces simplemente ubica el contenido y lo lee. Y el documento de los impuestos territoriales en Colombia y la inequidad social es un documento de la revista, un documento de la Universidad Santo Tomás. Es de 15 paginitas. Y explica con total detenimiento los problemas que se esconden a través de ese tipo de impuestos territoriales. Por ejemplo, el impuesto al consumo de los licores, de cervezas y licores. Ese impuesto, digamos que lo promueve mucho el gobierno territorial, pero eso, digamos que es, recibo una plata, la meto en un bolsillo y la tengo que pasar a otro para gastarla ¿en qué? En salud. ¿Por qué? Porque ese tema de los cigarrillos, de las bebidas alcohólicas, pues derivan en problemas de salud. Y los que no derivan en problemas de salud, entonces derivan en problemas penitenciarios, en problemas penales, porque no termina en riñas, que la muchacha miró al otro y que el otro le coqueteó y entonces se armó el problema y ahí hubo un conflicto terrible y fueron a parar a la cárcel. Entonces, ese tipo de situaciones, eso es lo que nos muestra este documento, cómo por el afán de recaudar más impuestos, de tener más liquidez, los gobiernos territoriales no se dan cuenta que están haciendo la del bobo, y es incentivar el consumo de ciertos vicios, como el cigarrillo, las bebidas alcohólicas, para recaudar mucho más impuesto, pero gracias a ese consumo se desatan otro tipo de problemas a nivel familiar, a nivel de salud, etcétera, etcétera, y le toca al mismo gobierno invertir más en infraestructura hospitalaria, en tema de ampliación de cárceles, en tema de más policía, etcétera, etcétera. Entonces, como dicen las mamás, me salen los servidos por lo comido, no dice nada. Entonces, eso es básicamente un resumen de este documento, ¿bien? Y el otro documento, Legal Right to Business in Colombia, es también la cara bonita de Colombia, pero desde la óptica, aquí usted puede descargar el PDF, desde la óptica de cómo nos vendemos a nivel internacional desde la parte tributaria, en inglés. ¿Listo? Y el otro documento se llama Bases para la gestión del sistema presupuestal territorial. Es un documento bien importante de la Dirección Nacional de Planeación. Y vuelvo y les digo a todo esto, estas entidades tienen canal en YouTube, suscríbase a esos canales, suscríbase a cuanto boletín le ofrezcan, suscríbase a cuantas noticias le puedan brindar, métase a eso, no le cuesta, por ahora no cuesta, falta ver después, pero lo importante de esto es que estemos actualizados, eso es lo verdadero, ese es el plus que vamos a obtener con esto, ¿listo? Bueno, como lentico. Es un documentico bien, bien amplio, son 131 páginas, ¿sí? Pero, pues digamos que aquí lo verdaderamente importante está en este contenido que dice marco conceptual y fundamentos del sistema presupuestal en Colombia y esta parte, estos dos capítulos, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 son los que verdaderamente me interesan que usted pueda leer, ¿listo? Ese es el material de la unidad número 3 y la actividad que vence el 17 de septiembre, de esa actividad consiste en lo siguiente. Entonces, hay que realizar un cuadro comparativo de cuatro municipios
o departamentos, indicando las principales diferencias en la normatividad respecto al ICA y a la retención del ICA. ¿Okay? Segundo, investigue en qué municipios se liquida y en qué consisten los siguientes impuestos: la sobretasa bomberil, la sobretasa a la seguridad y convivencia ciudadana, el impuesto de avisos y tableros. Y tercero, explique qué tipo de impuestos territoriales, o sea, departamentales y municipales, eliminaría usted. O sea, como si yo le preguntara, bueno, usted es el ministro de Hacienda, ¿usted qué impuesto territorial elimina? ¿Por qué? Porque le parece que es mucho desgaste cobrar ese impuesto, y así pasa. Hay unos impuestos que nos duele como país, o sea, no somos eficientes al cobrarlo, pero hay otros en los que fluye rápidamente. Por ejemplo, el 4 por mil no le duele un solo pelo al gobierno nacional recaudar esa plata. ¿Por qué? Porque el que la recauda es el banco. Y el banco, como tiene muy buena relación con el gobierno, le consigna inmediatamente la plática. Esos son 10 billones de pesos anuales que recibe el gobierno solo por el tema del 4 por mil. Entonces, hay impuestos que son muy eficientes en su recaudo, pero hay otros que son totalmente ineficientes. Entonces, desde esa óptica, de esa ineficiencia, ¿qué impuesto usted quitaría? Que diga, no, yo estoy lo quito por... Pero no me va a decir que lo quito porque sí. No, lo quito por tan, tan, tan bien explicadito, mínimo unos 3 párrafos de cada uno de esos impuestos que usted quiere quitar y por qué lo quitaría. ¿Ok? Algo bien, bien chévere, bien hecho. Y listo, ese es el taller de esa unidad número 3. Y de la misma manera, ahí en cuestionario les va a aparecer el examen de la unidad número 3. ¿Listo? Ese es todo el material. Ah, bueno, importante, aquí hay otro bloque. Se denomina grabaciones, sesiones sincrónicas. Usted le da clic y aquí van a aparecer las diferentes grabaciones que vamos publicando. Entonces, por ejemplo, mañana aparecerá ahí la grabación del día de hoy, la cual ya usted va a poder ver y que aparece en YouTube. Entonces, puede tener acceso a ese material sin ningún inconveniente y lo va a poder ver. ¿Listo? Entonces, bien importante, en estas secciones donde van a quedar todas las sesiones grabadas, ahí publicadas. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas hasta el momento. Bueno, no hay preguntas, entonces hay una sorpresa. Y es que esto yo lo hago en la mayoría de los espacios académicos que tengo asignados, y es que cuando al estudiante le va muy bien en el primer corte y en el segundo, yo le digo, man, ya pasó la materia, pues ¿para qué se va a poner a hacerme taller de la unidad 3 y examen de la unidad 3 que es acumulativo? Le van a salir preguntas de la 1, de la 2 y de la 3. Entonces, ¿para qué lo va a hacer? Ahora, usted toma la decisión. Pero yo le digo, mire, como usted ya pasó la materia, yo le coloco 4 en la definitiva de ese tercer corte y usted no tiene que hacer nada. O usted simplemente me dice, no, 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 no me interesan sus negocios, yo voy a presentar mi taller y mi examen y no hay ningún inconveniente. Usted toma la decisión. Listo, yo simplemente le hago la propuesta y usted la analiza y determina si sí le conviene o no le conviene. ¿Cómo hago eso? ¿Cuál es el criterio que utilizo? Pues básicamente, digamos que esto es Academusoft. Esta pantalla que tengo acá es de Academusoft. Hay dos sistemas en la universidad. Brightspace, que es en donde está todo el tema de los contenidos, las actividades, el que estábamos navegando ahorita. Y el sistema de las notas es este, Academusoft. Acá uno publica por cada corte, digamos el primer corte, el segundo corte y tercer corte, yo publico las definitivas que usted obtuvo en ese corte. ¿Y qué pasa? Aquí hay una columna en Academusoft que se llama definitiva ponderada. ¿Esa definitiva ponderada qué hace? Toma la nota definitiva que usted sacó en ese corte y la multiplica por lo que pesa ese corte en las notas de esa materia. Entonces, si usted aquí sacó 3.75, lo multiplica por 33% y eso le da aquí un valor. En el segundo corte, usted sacó 4.25, lo multiplica por 33% y eso le da otro valor, que sumado el primero con el segundo corte, ya le da aquí una definitiva ponderada mucho más alta y ya usted va a ver si pasa o no pasa.
¿cuándo usted pasa, cuándo usted está dentro del listado de estudiantes eximidos? Cuando en esa columna definitiva ponderada dice que usted obtuvo 3 o más de 3. Mire lo siguiente. Aquí tenemos un estudiante que en su primer corte sacó 4.5, una nota muy buena, ¿sí? Y en el segundo corte sacó 4.25. Pero con esas notas, mire lo que da la definitiva ponderada, 2.89. No alcanzó. ¿Qué pasó? Que él se me hizo el loco, no presentó nada en el tercer corte, dijo, ah, no, yo ya pasé, yo tuve muy buenas notas. Y pues sí, buenas notas, pero no cumple con el criterio para quedar eximido. ¿Por qué? Porque el criterio es que aquí en esta columna diga 3 o más de 3. Si no dice 3 o está menos de 3, yo no lo eximo, ¿ok? Entonces, importante eso, ¿listo? No se vayan a dejar creer o usted tome la decisión, porque me ha pasado, este es un caso de esos, un estudiante que tomó la decisión, yo, ah, me fue bien, yo ya con eso pasé la materia, entonces no hago más nada, ya el profe me eximió, jamás, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que primero, si usted cumple el criterio, queda eximido, pero yo lo ratifico con un correo electrónico. Cuando publico las segundas notas, les mando un correo diciendo al muchacho, ya están publicadas las notas, consúltelas en Academusoft y aprovecho para felicitar a fulano, sutano y perenzano porque cumplieron el criterio para quedar eximidos. ¿Listo? Entonces, usted como estudiante me debe confirmar, me debe responder si acepto o no acepto. ¿Ok? Si usted no me contesta, yo asumo que no aceptó. Entonces usted va a presentarme taller y examen. Por eso es importante que me conteste. Si no me contesta, usted debe presentar examen y taller. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe, está claro. Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí está como más explicadito el cálculo del criterio. Entonces, básicamente uno, ¿qué es lo que hace? ¿O qué hace la plataforma para calcular la nota? Y con base en eso es que yo tomo la decisión de si lo eximo o no lo eximo. Entonces, imagínense que usted sacó 3.75 en el primer corte, lo multiplica por el 33%, es decir, por 0.33, y eso le da 1.24. El segundo corte, usted sacó 4.25, lo multiplica por 0.33, eso le da 1.40. La sumatoria de estos dos subtotales le da 2.64. Con 2.64 yo no lo eximo. Digo, no, de malo, no se puede. Pero, si usted en el primer corte saca 5 y lo multiplica por el 0.33, le da 1.65. Y si saca 4 o 5 en el segundo y lo multiplica por el 33%, le da 1.48. Y la sumatoria de estos dos le da 3.13. Con este yo lo eximo. ¿Listo? Entonces, tenga en cuenta que eximirlo es, le pongo 4 en el tercer corte y usted no hace nada. ¿Sí? Pero, pues, algunos me dicen, no, yo hago el taller y hago el examen. No hay problema. Bueno, listo. Eso sí. Si saca menos de 4, nomás dice, ay, profe, no, ahora sí, entonces sí, yo más bien acepto 0. Ya son, yo no me echo para atrás, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente. Eso por acá. Aquí estas son unas recomendaciones muy como de papá regañón. Son un poquito malucas, pero básicamente enfatizo en que hay que descargar todos los contenidos. Es bien importante. Usted no se imagina los dolores de cabeza que se va a evitar si sigue esta recomendación. Descargue todos los contenidos. Copie todas las direcciones de los videos y tenga eso ahí como un backup de lo que está publicado en la plataforma. Y se va a evitar todos los dolores de cabeza. Debe tener en cuenta todo lo que hemos hablado el día de hoy. Los contenidos, las actividades, los exámenes, cuál es el criterio para eximirlo, etcétera, etcétera. Las fechas se tienen que cumplir. Vuelvo y les digo, mire, escogimos la carrera que se maneja con base en calendarios tributarios, que se maneja con fechas, que si no se cumple la fecha nos van a sancionar. Y hoy en día el contador, el revisor fiscal y el representante legal son deudores solidarios con la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que si cometimos un error y nosotros por haber firmado la declaración de renta, tanto el representante legal, yo como contador, y si de pronto la empresa está obligada a tener revisor fiscal, también firma, y ninguno de los tres nos dimos cuenta del error, los tres debemos pagar esa multa, ¿ok? Entonces, mira hasta dónde llega el tema. Y son multas bien onerosas. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner en eso? Más bien empecemos desde la academia a cultivar esa cultura de cumplir las fechas, de entregar las cosas a tiempo, de no dejar todo para última hora, etcétera, etcétera. ¿Listo?
Aquí hay más recomendaciones, pero pues las dejo aquí publicadas. Aquí hay otras también que cómo conectarse a internet. Pues digamos que son cositas que son bien importantes. Y me olvidaba de algo bien importante. Y es que, imagínese, me voy a devolver, qué pena. Imagínese que si este estudiante hubiese participado en clase, ¿sí? Que asiste a clase, que participa, que dice, oiga, sí, lo del impuesto a la gasolina se me hace terriblemente malo, ¿por qué nos van a subir la gasolina? Y yo estoy bravo porque yo antes tanqueaba la moto con 15 mil, ahora me toca con 30 mil, entonces yo no estoy de acuerdo. Ok, listo, válido. Pero esas participaciones yo les voy colocando punticos, ¿sí? Son punticos simbólicos que solamente les sirve como para este caso. Digamos que usted le quedó la nota definitiva en 2.89, pero usted participa mucho en clase, hace muy buenos aportes, genera polémica, todo ese tipo de cosas es muy chévere y yo le voy reconociendo. Si yo veo que usted le sacó un 2.89 y digo, uy, no, pero este man viene a clases, es juicioso, participa, habla y chévere, ¿no? Oh. Y digo, viejo, no te preocupes, con 2.89 yo te voy a eximir, no le subo la nota, yo con esa nota, yo a nadie le regalo nota. Yo le dejo la nota, pero le digo, hermano, si usted quiere, lo eximo. Ya sabe, eximirlo es, le pongo cuatro y usted no hace nada. Entonces me dice, ah, bueno, sí, listo, profe, ok, le pongo cuatro, eso se recalcula y le queda la nota más o menos en 4.2, 4.1, pero pues es una buena nota, pues por no hacer nada en el tercer corte, pues le va bien. Pero esto básicamente lo que quiero hacerles ver es la importancia de. Que tiene el participar en clase, ¿ok? Entonces eso es bien interesante, es muy importante para mí, porque con mi voz, ustedes a veces se duermen, si se dan cuenta es cuando les pregunto, yo, ¿se durmieron? Porque la voz de una persona tiende a volverse tan monótona en un lapso de tiempo que genera eso, genera sueño. Y si usted viene cansado de trabajar y se metió en un súper trancón, bien estresado, pues lo voy a dormir. Entonces, cuando hay personas que hablan, cuando hay una chica que sale y habla y dice, ay, sí, profe, me parece usted, se despierta y dice, ¿quién es ella? Esa voz tan bonita. Ah, claro, mire, oiga, no, no sabía que era ella. Y oiga, qué apunte tan chévere. Sí, a mí me estoy de acuerdo con lo que ella dice, porque no sé qué decirse más. Y se comienza a armar polémica, ¿ok? Polémica o simplemente un diálogo muy cordial, todo dentro de un marco de respeto para no ir a ofender a otros. ¿Listo? Eso entonces lo que les quería comentar el día de hoy, importante y por si de pronto usted está dentro de esta situación que voy a mencionar, es hay que tener presente que uno de los requisitos de grado es presentar las pruebas TIT y la prueba Saber Pro, ¿ok? Presentarla no es lo mismo que ganarla. A usted el requisito es presentar la prueba de estado. Si usted se va a graduar de técnico o de tecnólogo, le corresponde la prueba TIT. Si se va a graduar, cuando se vaya a graduar de profesional, ya le corresponde la prueba Saber Pro. ¿Listo? Pero básicamente eso tiene un protocolo. Hay que seguir unos pasos. Entonces, unos pasos lo hace la universidad y otros pasos lo hace usted. Entonces, si usted ya ve que de pronto dentro de este año se va a graduar y necesita saber, necesita tener información sobre si la universidad ya lo inscribió. Esto es del ICFES. Esto no es que la universidad diga, ah, bueno, usted no presentó el examen el día que era, entonces yo lo voy a presentar, yo lo voy a publicar para que lo presente dentro de 8 días. No, eso es del ICFES. Entonces la universidad no tiene nada que ver con eso. Entonces, por eso es que es bien importante que usted se apersone a este proceso, averigüe en la facultad cuándo son las pruebas, qué proceso le toca a usted cumplir, cuánto vale, todo ese tipo de cosas como para que esté enterado y vaya adelantando eso, que no lo vaya a coger la noche, que no se vaya a quedar sin graduarse porque no presentó esto. ¿Okay? Eso es triste. Y ahora es mucho más fácil porque ahora es una prueba cada semestre. Antes era anual. Si usted no se presentaba la prueba el día que era, le tocaba esperarse un año. Aquí ahora son 6 meses, pero igual es tiempo. ¿Listo? Entonces no vale la pena caer en eso. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto frente a lo que hemos visto el día de hoy, si quedó claro, no sé qué comentarios tienen. Profe, por mi parte está todo muy claro. Perfecto, Fabián, muchas gracias.
Ok, Todo Mariluz, claro. listo. Perfecto, muy bien. Entonces, pues nada, muchachos, agradecerles. Qué rico tener un grupo como ustedes. Me gusta que hablen más, es mucho más chévere, pero no importa, aquí estamos apenas rompiendo el hielo, estamos tanteando el terreno, no se preocupen, vamos a desarrollar esto de una manera bien chévere. Entonces, pues la invitación es para que dentro de 8 días nos veamos ya abordando temas muy propios del componente tributario, ¿ok? Muchas gracias, cuídense mucho. Nos vemos entonces dentro de 8 días, ¿ok? Gracias, Vale, profe, profe, igualmente. perfecto. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Chao. cuídense mucho, que estén muy bien.